firmamos el día de hoy este convenio con la Universidad Autónoma de Baja California. Estamos muy agradecidos con el rector y su equipo de trabajo. Y a través de él vamos a poder llevar a cabo un proceso de selección del personal que va a estar en el Centro Estatal de Conciliación. Este es un órgano que se crea en Baja California con base a la reforma laboral que se está implementando en todo el país y en el cual Baja California inicia a partir del 1 de octubre. Y a través precisamente de los expertos de la universidad nos proporcionará las herramientas para llevar a cabo los procesos de selección del personal y una vez ya que estén seleccionados, también la capacitación especializada de los mismos para que puedan iniciar como conciliadores en el primer centro estatal de conciliación de Baja California. Esa es la máxima casa de estudios en nuestro estado. Sabemos que la currícula de profesores que tiene es la de mayor experiencia en Baja California, no solamente en el ámbito laboral, sino en todos los ámbitos jurídicos, y además pues, es nuestra casa de estudios. Sí, la capacitación, la especialización del personal, lo comentábamos con el rector, de poder aprovechar a los expertos que hay en las facultades de Derecho de Tijuana y de Mexicali, y poder estar capacitando de manera permanente en la conciliación a quienes formarán parte de este centro.